La gente que está en el grupo de la cooperadora del Hospital Neuquén haciendo la promoción de la campaña de vecinos benefactores es una gente correcta, que nosotros ya la conocemos, que sabemos sus antecedentes y que siempre publicamos. ¿Qué pasó en esta oportunidad? Empezó la campaña y nosotros no habíamos alcanzado todavía a avisarle a las radios o a la televisión de que la campaña estaba en la calle. Ajá. Entonces la gente que hoy en día tiene dudas, y está bien que tenga dudas, bueno, entró a preocuparse. Así que yo lo que quiero decir es que no se preocupen, que la gente tiene identificación. La cartilla dice claramente Asociación Cooperadora Hospital Neuquén, tiene 12 troqueles, tienen que pedirle a ellos los datos para colocarlo en esa cartilla. La gente opta por un monto, no es un monto fijo, o sea que puede ser que quieran abonar 350, 400 por mes, 500, 1000, hay empresas que ponen más por mes. A ver, hay una opción. Las personas, además de presentarle la cartilla, le van a presentar un folleto que tiene también el logo de la cooperadora y atrás las fotos de lo que nosotros pudimos hacer el año pasado con lo recaudado. Ajá. Y la persona que la va, que le va a golpear la puerta de su casa tiene una identificación con su nombre, apellido y en el dorso, sello de la cooperadora y mi firma como presidenta. Nuestra gente, el grupo de personas que está en la calle, es nuestra gente aprobada y una gente que nosotros ya conocemos desde hace varios años y sabemos de su probidad.